Lo tengo muy a tope. ¡Oh! ¿Me escuchás? La entrada al bosque de los duendes. Uno de los sitios con más contacto de estos duendecillos. Hoy he traído una cosa muy muy importante, chicos. Y creo que con esto no se tienen que escapar. O incluso pienso, Laguna Negra me está esperando en el fondo del bosque. Intentaremos conectar. Mirad esto, chicos. Mirad esto. Y acabamos de entrar. Muchas exploraciones son las que nos hemos llevado este sensor de campo y nunca ni siquiera ha funcionado. Pero quiero que veáis esto en la manera en que se manifiesta todo este bosque, todo este... ¡Wow! Es que es increíble. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Wow! ¡Paró! Fijaos en esto, chicos. A unos metros está la casa del duende y creo que ahí Laguna Negra nos estará esperando. ¡Wow! Todo esto es increíble, chicos. Venga, vamos, adelante. Me llamó mucho la atención en esta pequeña casita. Me dio un positivo muy grande. Quiero que veáis esto, chicos. Esto creo que es el único sitio en el que lo he visto puesto de tal manera que así ni siquiera un humano podría sospechar de que un duendecillo vive en este sitio. ¡Wow! Se paró automáticamente nada más pararme, chicos, en serio. Hoy hay un montón de presencias de duendecillos. E incluso, quién sabe, si no da algún espíritu. ¡Vamos, chicos! Lo tengo muy a tope. ¡Oh! ¿Me escuchás? Se escuchó del bosque. ¡Laguna! Se escuchó una sonrisa. ¡Laguna! ¿Escuchaste eso? Sí, de arriba, correcto. Creo que viene de arriba. Ni siquiera me dio tiempo a entrar al bosque. Mira, fíjate en esto, tío. Fíjate. Dios. Desde que entré, se puso hasta arriba, mira. Dios, 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 está marcando algo, ¿eh? Desde que entré al bosque, te lo prometo, la llevaba encendida por todo el camino. Está marcando aquí algo, tío. Creo que no estamos solos. Ha venido de arriba él. ¿Traiste la Spirit Box? Sí, 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 la he traído. Creo que hay que la comunicarse con... Vamos a usar ahora la Spirit Box y vamos a ver si se trata de alguna presencia o de alguna bruja, no lo sabemos todavía. Se escuchó muy turbio. Muy turbio, era una cosa... Me ha dado un susto, tío. Que daba miedo, correcto, sí. Era una cosa que daba miedo. Manos a la obra. Vamos, tío. Casi que ha pasado 30 minutos desde que se escucharon esa voz tan espeluznante. Vamos a pasar con la Spirit Box. Creo que es la única manera de intentar comunicarnos con estas cosas que se manifestó. Ni siquiera, no sé si es un duende o incluso alguien que vino a hacerle daño a los duendes. Encendemos la Spirit Box de Laguna Negra. Y creo que, si no me equivoco, ahí. Que va así. Si hay alguien aquí, podría acercarse a nosotros y comunicarse mediante la Spirit Box. Está sin interferencia, ¿eh? Está escuchando, ese sonido no es normal. Está ahí como haciendo interferencia con algo. E incluso fíjate el detector de campo, que en muchas exploraciones a las que han venido con nosotros, y creo que se pusiera tanto, creo que es la primera vez. No ve, tío, está rara, tío. Ese sonido no es normal del escáner de la Spirit. Quiero que hagas un esfuerzo e intentes conectarte con nosotros. ¿Podrías decirme cuántos dedos tengo en la mano? Estaba como intentando hablar. Pero, ¿escuchaste? Yo quiero que todo el mundo esté atento al sonido. Parece que es como si no pudiera. O incluso... Bueno, ahí ha hecho algo. Que hubiese gastado toda su fuerza en esos gritos, ¿no?
Ya mi duda... Tal vez no tenga la fuerza para comunicarse con nosotros. Mi duda es si es un duende o incluso alguna bruja. Pero sonó muy aterrador ese grito. A lo mejor le falta energía para comunicarse. Dios. Sí, ¿has escuchado? Ha dicho sí. ¿Te falta energía? Siempre que utilizamos la Spirit Box pasa lo mismo. Pero mira qué sonido más raro, tío. Ese sonido no me lo hace a mí al escanear. Hay una interferencia. ¿Te has quedado atrapado en este plano? ¿Eres tú el responsable de que haya desaparecido la bebé? Noto algo, Laguna. Noto algo al lado nuestra. Y sobre todo por ese camino, ten cuidado. Y frío, ¿eh? Fíjate. A pesar de estar en verano, hace frío. Siempre os lo digo, los pelos de la mano están de punta. Noto como si tuviera alguna presencia justamente al lado mía. Es más, noto... Es que hace hasta frío, Quillo. Mira los pelos del brazo, chavales. A ver si enfoca. Noto frío. Laguna... Frío. Mal. Ahora mismo noto algo mal en este bosque. No sé. Incluso, mira, fíjate que es que me estoy yendo para allá solo. No sé por qué, pero me voy para allá. Tal vez haya que ir hasta el final. Si vamos bien, quiero que intentes comunicarte conmigo. Os lo aseguro. Hay alguien intentando hacerle daño a los duendes... O incluso intentar hacer daño a nosotros mismos. No tengo ni idea, pero este punto es el que más calor me ha dado. Como si aquí hubiese pasado algo. Espero que no sea el bebé. Pero algo pasó en este sitio, os lo prometo. Está muy turbio, muy negro. Mira, fíjate en esto, Laguna. Y todos son pistas, ¿no? Lo que digo. Es este sitio al que me refiere y fíjate en esta... Fíjate en esta cuerda. En la otra parte del bosque le pasaba lo mismo, tío. Todos los árboles tenían símbolos de brujería. Mejor ni lo toques. Fijaos en esto, ¿eh? Aquí pasó algo. Y no sé qué. Espero que no haya sido ningún duendecillo. Aquí parece que hay la casa de un duende, tío. Fíjate que la cima acabo de descubrir ahora. Estamos muy cerca, lo sé. Fíjate. Algo pasa aquí. Fíjate. Todo esto... Creo que es demasiado extraño. Hubo por un momento... En el que algo me llamó desde aquí arriba. ¿Hola? Estoy seguro de que no es un duende. Os lo prometo. Sé que no es un duende, chicos. Lo sé. No sé cómo decírselo a Laguna. Esa persona o ese ser quiere hacerle daño a estos duendes. Pero todo esto me lleva hasta este sitio. No sé cómo explicarlo. Y ya sé que viene turbio todo esto. Oh. ¡Hola! ¡Mirad! ¡Una casa de duendes! ¡Mirad eso, chicos! ¡Mirad eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy! ¡Ah! ¡Tío! Creo que me ha picado algo aquí, ¿o qué? ¡Oh! Un golpe, tío, aquí por la cara, Ramón. Mucho calor, tío. Hay una casa de duendes ahí arriba. De repente noté un montón de calor, tío. Me pica mucho. Guau, pero no puedo, tío. Me duele, tío. ¡Dios, tío! ¡Tienes sangre! ¿En serio? ¿Sí? Dios, tienes un arañazo, tío. Oh. Tienes como un arañazo, te lo prometo. Tengo un en tu móvil que lo grabes. Es que... Tienes una marca de garra ahí, tío. Fue aquí así. No sé cómo explicarte. Tiene un arañazo de garra, tío. Fíjate. Oh. Dios, lo que te han hecho, chaval. He notado un calor. Ni siquiera ha sido un calor muy... ¿Tengo algo? Escúchame, que tienes un pedazo de arañazo, Dios, como Dios. Si fueran tres garras, escúchame, flipa lo que tienes, flipa lo que tienes, chaval, como si te hubieran metido con tres garras, Dios, lo que te han hecho, tío. Te dije que no era un duende, aquí hay algo, tío. Pero no has visto nada, tío. ¿Qué va? Así invisible. He notado un calor muy grande y ahora sí que me está doliendo, me ha empezado a doler, pero no ha sido como un golpe así, he notado como una mano cogiéndome aquí. Para que veáis, chavales, lo que le han hecho a Pepito. ¡Guau, tío! Sabía que estaba... Es exagerado, ¿te lo estás viendo ahora?
2. No vea, tío, el arañazo que tiene. Wow, tío, ¿tienes agua oxigenada ahí o alcohol? No, pero eso hay que desinfectarlo ahora. Wow, tío. Todo esto ya da miedo, tío. Vámonos de aquí, tío, cuanto antes. Acabamos de encontrar una casa de duendes y mirad esto. ¿Qué significa la luz azul? Es una presencia positiva. Es una presencia buena. Estoy mirando y fijaos, chicos, es que se escucha hasta un sonido ahí dentro. Mirad, parece que esa es su pequeña cueva. Mirad, 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 mirad. Está aquí, chicos. ¿Te has encontrado, tío? Mira, 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 ven, 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 ven. Mira, mira la Spirit. Mira la Spirit. Directamente la Spirit se puso en azul. Si no me equivoco, presencia buena, ¿verdad? Sí, sí, cuando se siente azul, una presencia buena. Pues aquí dentro hay un duende. Lo acabo de captar. ¿Lo has captado? Sí. Duendecillo, ¿podrías volver a manifestarte? Venga, un esfuerzo. Estoy viendo algo ahí, ¿no? Sí, sí. Y mira cómo se mueven las cosas de dentro. Ahí está, tío. Está dentro del boquete. Fijaos, chavales. Se ve, se ve, se ve. Qué guapo, tío. ¿Hola? ¿Tienes miedo?